Lo que pasa es que la cibernética actual se confunde con la robótica y con la automatización. Pero la cibernética no es eso. La cibernética tiene que ver con, hoy día, con el estudio de los procesos de viabilidad de las relaciones. O sea, por ejemplo, el estudio de cómo se desarrolla una familia, la parte vincular, ya, los procesos culturales, cómo se desarrollan dentro de redes, cómo impacta en la relación cultura-naturaleza, cómo se disocia si usamos, por ejemplo, la disociación neoliberal de la sismogénesis que llamamos. O sea, la cibernética en realidad está para explicar transdisciplinarmente, eso significa que no es algo particular de una ciencia, es una forma de pensamiento que permite generar puentes ya entre diferentes disciplinas, pero puentes sobre estas disciplinas, entonces permite un lenguaje común a la ciencia. Yo creo que el problema actual es que la cibernética permanece igual que el Ciber 5, absolutamente clandestina y escondida. Porque en rigor la cibernética tiene una cosa a favor, que es transdisciplinar. O sea, en el fondo no tiene nada de particular en relación a las soluciones que propone. Entonces, al tener una solución sistémica, hace que uno trabaje en red y trabaje de manera cooperativa. Cosa que va en contra de la forma actual de la educación, que está básicamente por competencia. Cosa que evolutivamente es imposible.